Bueno, a ver si así se ve mejor. Daremos varias vueltas. Os diré que el hecho de poner, porque sé que alguien me lo va a preguntar porque no lo he hecho así, el hecho de poner las dos es porque la de detrás es la que le da, digamos, la estabilidad, porque no hemos podido poner el metacrilato de más milímetros de grueso. Y entonces con la sujeción, con estas sujeciones únicamente, si no tuviésemos... si no tuviésemos esta debajo, con estas sujeciones, no sé si al ser tan grande no se doblaría. Entonces me dio miedo y tuve que poner la otra abajo. Y como no fui capaz de digamos, dar una forma ondulada, pues tuve que dejar las dos. De momento se va a quedar así. Y no queda para nada feo, ¿eh? No sé cómo se verá aquí a través de la cámara, pero realmente no queda nada feo. Pues viendo que a pesar de haber probado las dos cúpulas, una de Givi y una de Puig, y no llegaban a tapar, digamos, el aire, por lo menos para mí, que es mido sobre 1,84 o así, lo primero que hice es comprar esta visera. ¿La veis? Lleva dos soportes, ahí los agujeros, dos soportes. A pesar de la visera cuadrarla lo más alto posible, pues no había manera. Y ahora voy a presentar un material similar a la visera. Esta visera tiene alrededor de 3 milímetros. 3 milímetros. Compré metacrilato de 4, que es este. Y aparte compré también metacrilato de 3. De 3, que es como esta plancha, más o menos, ¿la veis? Esta plancha es de 3 milímetros. El color ese, pues aquí se puede ver, hay que trabajarlo con este plástico y luego quitárselo. Tiene uno por delante y otro por detrás, ¿ok? Vale. A raíz de eso, pues hice un dibujo. Bueno, esta está rota. Esta es la de 4. Veis que está como abombada. Pues lo primero que intenté es coger la pieza entera, ponerla encima de un molde y con una pistola calentarla para darle forma, con el fin de dejarla un pelín ovalada y poder cortarla y colocarla en la moto. Pero fue imposible. Ya un poco desesperado de que no me hacía con esa curvatura, le metí el soplete con cuidado muy rápido y tampoco, imposible. Así que de 4 milímetros yo no he sido capaz. Así que tenemos que pasar a los 3. Como la cúpula de Givi le había hecho los orificios, pues como aquí, para colocar la visera, que a pesar de coger altura, ya os he dicho que no me resultó. Sí, algo más positivo que sin la visera, pero vamos, nada de importancia que se pueda ver una diferencia. Entonces, esa la desestimé porque ya tenía los orificios y cogí la de Puig, ya conocéis la empresa. Y lo que hice es, en una cartulina, marqué
Lo que es el contorno, a ver si podemos ver, lo que es el contorno de esa, aproximadamente es esto, digamos el contorno. ¿Veis? Y una vez hallado el contorno, lo que hice es, basándome en ese contorno, ir aumentándole aquí, aquí. Bueno, tal y como veis el dibujo con medidas. Y en la parte de arriba, pues igualmente se le aumentó hasta aquí. Podía haberlo hecho más alto, pero bueno, está hecha hasta aquí. Luego fui dibujando una parte. Fui dibujando una parte intentando que fuese como paralela a esta con lápiz para poder ir borrando. ¿Veis? Hice ese contorno, ese contorno, ese contorno. Solamente hay que hacer la mitad. Hasta aquí. Lo fui corrigiendo con el lápiz y cuando ya la vi bien, entonces lo que hice es recortarla. Y una vez que se recorta, la plegamos así por la mitad. La plegamos por la mitad, espero que se vea. La plegamos por la mitad y lo que hacemos es con una tijera ir recortando. Por la parte sirviéndonos de guía, la parte que ya teníamos cortada desde el del otro lado, de manera que se quede así y cuando la abrimos se queda perfectamente simétrica. La forma, pues cada uno la paciencia que tenga, le puede dar la que quiera. Una vez hecho esto, pues hay que coger una de las planchas. ¿Veis? Se coge una de las planchas. Y marcaríamos con un rotulador, ¿veis? Cada uno como la quiera hacer. Yo la hice porque si os fijáis en el principio del vídeo, donde sale el trabajo acabado en una instantánea, pues veréis que están las dos puestas. Una vez recortada, ya la tenemos hecha. Y la curvatura nos la da los soportes con la que sujetamos el trozo de metacrilato, ya cortado con la forma que queremos, a la antigua cúpula que la tenemos detrás. De hacerlo con este disco o similar, que es súper fino. A ver, el corte era muy exacto porque al ser tan fino podías ir por la línea, pero se calentaba tanto que luego había que lijar mucho e incluso si lo hacías por la misma línea se fundía por dentro de la línea y por fuera de la línea, con lo cual se tuvo que desestimar. Pero encontré este sistema, a ver si lo podemos ver. Esto es unas hojas de sierra de vaivén, entonces habría que emplear la que tenga los dientes más finos. Los más anchos suelen ser de madera y para cortar hierro pues hay un diente súper cerradito que lo corta perfectamente. Y con esto no lo calienta y podéis cortar perfectamente al lado de la línea. Justo al lado de la línea y se queda perfecta. Y ahora vamos a hablar de cómo repasarlo, que bueno, que supongo que todos sabéis, pero yo voy a explicar mi sistema de repasar el borde cortado para que se quede con una buena apariencia y no se raye, porque este material se raya mucho. Es más, creo que incluso la limpieza habría que hacerla con un trapo húmedo para que no arrastre el polvo sin apretar y una vez que ya se le ha quitado el polvo, pues entonces limpiarla. Si le damos con un trapo seco y está llena de polvo, pues la podemos rayar. Luego se puede pulir y demás, pero bueno, si no la rayamos, mejor. Vamos a hacer el ejemplo con esta pieza. Entonces, habría que lijar no así, porque si lijamos así, todo esto se nos va a rayar. Podemos lijar planito por aquí, que ahora veremos ahora os enseño cómo lo hice yo, pero aun haciendo así, este filo quedaría muy afilado, los dos filos, es decir, este filo y este quedaría muy afilado. Entonces, la única manera sería hacerlo
Ya imaginaros que es esto lo que acabamos de cortar y tenemos que lijarlo. Podríamos lijar así o podríamos lijar dándole un ángulo de 45 grados en este filo. Nunca así, ni así, ¿correcto? Le damos un filo, haríamos así, planito, ¿veis? Buscando el ángulo y viendo. Si no tenemos esto, pues nada, tenemos una lija normal de estas, pues el plano lo podemos hacer, pero cuando hagamos el curvo, pues hay que tener mucho cuidado de no pasarse. ¿Veis? Y se queda estupenda. La cúpula nueva, digamos, comprada, la de Push, tenemos puesto un soporte para visera y le hemos quitado estos dos tornillos y hemos mantenido los dos debajo, tal y como estaban. En la parte de arriba, en ese soporte, hemos colocado con ese mismo soporte la cúpula nueva, la que acabamos de cortar, y en la parte de aquí no hemos podido aprovechar esos tornillos porque si no se nos quedaría pegada esta. ¿Qué hacemos? Pues jugamos con la distancia que hay desde esta cúpula a la otra, poniéndole un suplemento de un tipo de goma de esta similar o cada uno lo que se le ocurra. Esta es una goma muy fuerte. Yo la he usado para macarrones de gasolina, de la moto y esas cosas. Se buscan los tornillos de esa medida y cortaríamos dos trozos de esto o dos trocitos de hierro, que tuviésemos dos canutitos de estos, dos canutitos de hierro que pudiésemos cortar de algún sitio. El caso es que nos dé esta distancia y pondríamos un trocito aquí y otro trozo aquí. Este es el boceto aproximado de la cúpula Masstad sacado con las medidas de una fotografía. Es bastante más grande que la que acabamos de crear. Es un pedazo de pantalla. Lo único que necesita unos soportes que si lo vendiesen sueltos, pues vale, porque comprar la cúpula y traída de fuera para nuestra moto, pues sale carísima. Y esta, para que veáis la diferencia, esta va bastante bien, os lo puedo asegurar, que por lo menos para mi altura empecé con ella a escuchar el ruido de la moto. A ver si se sujeta, ¿veis? Mirad. Esa es la diferencia aproximada. La única cosa es, para no perder el tiempo que yo perdí, coger el metacrilato de 3 milímetros, que es aproximadamente esto. Y no os preocupéis porque esa cúpula, yo he ido a 160 y no he tenido ningún problema. No se mueve absolutamente nada, absolutamente nada. Los dos tornillos que le hemos puesto nuevos, pues tienen que tener detrás una tuerca de esas que no se afloja. Tiene como una gomita y evita que se afloje.